639-1-18. Y ahora quiero hablar con Zoila. Oye, fíjate tú, lo bien que hago yo mi papel, siempre la sientan en el mismo sitio, pero yo digo, Zoila, 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 y yo sé que está allí sentada. Las magdalenas no las habrás hecho tú, ¿no? No, no. Yo las hago, pero esas no son hechas mías. Ay, pues mira, esta mañana nos hemos puesto púa de las magdalenas, ¿eh? Anda, qué bien. Qué bueno. Bueno, ¿qué te puede pasar a ti que te quite y te reste felicidad? Pues que tengo mis hijos cuatro en Ibiza, muy lejos de mí. ¿Los cuatro? Cuatro. Y aquí tengo otra, tengo cinco. ¿Cinco hijos? Cinco hijos. Qué bien. Qué bien. Qué bien coméis en Iznájar, ¿eh? Ay, qué lástima, hija. Bueno, cuéntame, sí. ¿Los cuatro que se han ido? Que no, es que me fui yo. A ver, nosotros. Cuéntame. Es que nos fuimos nosotros. Tu marido y ellos chiquititos, sí. Nosotros a trabajar y ellos, pues claro, tenía cuatro. Después tuve otra allí, en Ibiza. ¿Dónde trabajabas? Yo en un hotel, en la empresa de Oliga. ¿Y tu marido? Se puede decir, mi marido en Ibiza, tú, con los autocares. Con los autocares. ¿Os sí. habéis jubilado? Sí. ¿Y habéis vuelto al pueblo? Y hemos vuelto al pueblo. Claro, eso y ahora es se sueño. Me han quedado allí cuatro ya estabilizados. Claro. Y una que es la mayor que está aquí, en Iznájar. Solo la mayor y cuatro tengo allí y eso es un sin vivir. Porque ellos vienen todos por Navidad, pero está lejos, hay que coger el barco, el avión. Y el día a día, eso lo sabe una madre solo. Bueno, quien es madre y quien es padre también, pero las madres no sé lo que nos pasa, que ha pasado uno muchísimo para criarlos y que la casa cuesta cada seis meses, cada cinco meses, baratar la casa aquí, armarla allí, desbaratarla allí, armarla aquí. Y ahora, cuando llega a mayor, que he trabajado muchísimo y he podido con todo, ahora no puedo tanto, porque también me jubilé con 62 años por los huesos. Porque estoy hecha polvo de los huesos. Artritis, artrosis, de todo. Hernias discales, cervicales, de todo. Quiero decir y que, claro, quiero decir que no, la tengo estamos, lejos. Que no la estamos vendiendo, pues si no, no la podríamos vender. Nadie nos la, nadie nos la compraría. No se está vendiendo. No, vendiéndome ya. Ya tienes qué lástima. ¡No llores! ¡No llores! Va a llorar tú. Ay, qué lástima. Con el día tan bonito que iba no, a pasar. No, si yo lloro lo mismo y río también, porque soy muy risueña y muy charlatana, pero llorar también lloro. Oye, lo que no hay escrito y sola, que es lo peor. ¿Y por qué no te has quedado en Ibiza, que están allí todos? A ver, cuéntame. Pues tengo allí mi casa y todo, mi piso, que vive la pequeña mía, que está soltera, vive en él, pero mi marido se jubiló y allí tiene aquí también un campo, una tierra, heredad de sus padres y de los míos también otro poco, y entonces es allí, no tiene nada, nada más es que teníamos el trabajo. Teníamos una casa también, un piso que lo tenemos, pero... Y que las raíces tiran. Y las raíces, y luego que aquí se vive mucho mejor, más económico, todo, todo. No, no le ve la cara a todo, todo el mundo que trae una chapetita y unos colores. La gente no sí. se come un huevo que no sea ecológico. Y es verdad. ¿A que sí? Sí, que los tenemos, es verdad también. Tenemos un censo de las gallinas que hay en Iznájar. Todas, 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 bien alimentadas. Bueno, mi pues marido. Vamos a ver a Alejandra qué te dice. Escucha. Yo qué sé. Has dicho una cosa, bueno, su marido tiene el campo y creo que está muy distraído con está el campo, ¿verdad? Está muy distraído con el campo, sí, hija. ¿Quién de los dos es? ¿Eh? Claro, porque está haciendo así con el brazo, digo, se ha casado dos veces. No, no, 50 años hace que estoy celebrando, celebrando, no la he celebrado, la boda de oro, pero 50 años hace que nos casamos. ¿Con el mismo? Con el mismo. ¿Te ha salido bueno? Sí. Más o menos. Se lo está pensando. De todo tiene la viña como todo. Pero bueno, sí. ¿Y por qué no lo ha celebrado, Zoila? Porque mis hijos están allí, a ver si puedo juntarnos. Ajá. Porque la he hecho en febrero, y en febrero ya no había aquí ninguno, vinieron todos en Navidad. Pero ¿y vosotros como pareja? Ah, nosotros como pareja no lo hemos celebrado. Bueno, lo hemos celebrado lo que hemos podido. Ya con 72 años. Es 72 y yo 71, ya, ¿qué me cuenta? ¿Ya? O sea, te está poniendo... 72 y yo 71. Bueno, que os queda... Yo pienso, vamos a ver. Ayer cumplí los 71, ya. Zoila, te cuesta mucho soltar el papel de madre, pero también tienes un marido y una vida. Aquí se vive mejor, pero también hay que hacer algo por tener una vida aquí. Tu marido veo que se ha encontrado el camino, pero por el campo. Tu vida, sí. Cuéntame de tu vida. Yo tengo mi vida encontrada también. Tengo una casa que no soy capaz de limpiarla. ¡Ay, no! Eso no. Y lo menos 200 macetas o pero, más. Pero
encerrada en casa, dándole vuelta a la limpieza. ¡Qué macetas! Que diga la gente que me conoce, mis barcones cómo están. Sí, la casa en el campo, limpia, limpia, todo el día recibiendo. Pues regular está, no te creas, que hay de todo. Y estás a gusto con la gente del pueblo. Ay, yo sí, sí, bien. Sí, sí. ¿Es buena vecina Zoila? Sí. ¿La conocéis bien? Y mi familia que tengo también aquí, pues ahí tengo casi toda la familia de hermana y cuñado y de mi marido y mío, en fin. Bueno, toda la vida pero, pensando en volver pero, a Ennájar. Pero Toñi. ¿Qué? Es que los hijos, eso es punto y aparte. ¿Tú has aprendido a ir por internet? Sí, también lo manejo. Me he enseñado con 68 años a internet. Porque yo veo... Y tengo un ordenador y por ahí me conecto con ellos. Hombre, yo veo a mi sobrino todos Facebook, los días. Y tengo WhatsApp y tengo... Y hablo todos los días con ellos. Y los ves, ¿no? Los ves. Entonces, ya es que la comunicación... Ahora ya no es lo mismo que antes, que te comunicabas por conferencia. ¿Os acordáis de las conferencias? Y las cartas. ¿Sabes lo que se tiene aquí? Que ahora me encontraron que tenía del corazón y ya es que de ahí tengo el corazón muy grande y muy duro. Digo, claro, de lo que he pasado. Que tengo el corazón muy grande y muy duro, pero digo, de lo que he pasado. Para trabajando tanto y para criar a mis hijos. Y la vida que ha llevado uno antes, porque hoy se tiene de todo, gracias a Dios, muchísimo más. Pero, que yo le diga a mis hijas. Ha sido duro, los comienzos han sido duros. Pues con cuatro niños y no... a otro sitio con cuatro niños, cambiarlos de escuela cada año allí, aquí, cambiarlos de medio curso para allá, medio curso para acá. He tenido mucha suerte también y he dado muchísimas gracias a Dios y a todos porque me lo han cogido siempre en los colegios y nunca me han faltado. Zoila, ya que los tienes encaminados, ahora sí. Tú tienes que seguir con preocupaciones. ¿Eh? Ahora me la tengo yo también de alguna forma porque tienes tu casa aquí, tienes tu marido. Y dime cómo marido. No lo hago, hija. Ah, no sé si es que estás acostumbrado a vivir en la preocupación. Queremos y ahora que puedes... Que nos diga cómo hacerlo. Y ahora que puede estar tranquila, relajada, como dice Toñi, en contacto con ellos, porque hoy en día podemos verlos en Navidades. ¿Qué pasa? Que aquí se tiene mucha herida. Es que... ¿tú eres madre? No. Bueno, pues si un día lo era, ya pero me aquí hay muchas madres claro, a lo mejor que no tienen sé, a sus hijos viviendo las con miro ellas, todas, ¿no? Que ellas lo tienen que saber por ellas mismas, claro. Y bueno... y pero ¿qué? Igual ninguna combina que tiene cuatro hijos en medio del mar para allá. Bueno, en medio del mar... Que no puedo decir, he hecho una carrera y voy. Si no es en dos horas, voy en cinco. Bueno, David Meca ha nadado de... David Meca, sí. También ahora jubilada he aprendido a natación y a nadar. ¿Sí? Sí, también. ¿En Ennájar? En Ennájar. Toda la vida en Ibiza y he aprendido a nadar en Ennájar. ¡Olé! Sí, sí, sí. En la piscina. Que allí no iba a la playa, no me metía nada más que a los pies cuando iba con mis niños. Porque me daba miedo del agua y no sabía nadar. Ole tú. Y aprendió aquí, y aprendió aquí. Ole tú. Sí, sí, señor. Si está haciéndolo bien. Lo que pasa es que tiene ella esa pena que no ve a sus hijos, pero... Pero esa pena, ¿qué te impide a ti hacer en tu día a día? No, y no me impide tampoco, porque, hombre, pero sufrir, sí, pero, eso. Pero ¿qué te impide? ¿Te que impide, digo, si te... ese sufrimiento es lo que yo tengo aquí metido. Pero te quita. Sí. ¿No lo sueltas nunca? Es que... Ellos están bien. Ellos están muy bien. Gracias ¿sí? a Dios tienen su trabajo, su familia, sus casas propias. La pequeña mía está soltera, que tiene 37 años, pero vive en mi casa, en un piso que tenemos nosotros allí. Y, en fin, más o menos, como trabajadores, con sus problemas con los niños, que si tuviera allí le ayudaría a mis hijas, las que tienen los críos más pequeños. ¿Y no os planteáis ir a lo mejor dos mesecitos, tres mesecitos a Ibiza? Pero sí tiene Antonio muchos animales y el campo. Y oye, Antonio, animales. Hijo. Antonio ha dicho yo... Antonio la primera vez mira, que salió de Ibiza si dijo, dijo, no vuelvo. Si tiene de gallina, de gallo, de pájaros perdices, que los cría, que... ¿Y entonces él ha hipotecado su vida a los animales? ¿Ya no los puede dejar solos? De perros, 10 o 12 perros. Y eso necesita todos los días ir dos veces al campo. A mí Antonio ya me está cayendo regulata. Escúchame, ¿y tú por qué no coges tu avión desde Málaga? Si eso me dicen mis hijas. Que vas a Ibiza y te vas solo y dejas a Antonio. Que venga también, que es padre, que también es... Pues que no vaya. Oye, ella tirando ya de lo que tiene mira, que hacer. Él está viviendo la vida que quiere vivir. ¿Es así o no, Antonio? Y él me dice, ve cuando quiera, ¿verdad? ¿Es verdad o no, Antonio? Pero sola no quiere tampoco. Antonio, coge el micrófono. Que te voy a hacer dos preguntas. No quiere, me teme. Habla, no. Que le diga a ella. Escúchame, entonces, Antonio se ha planteado su jubilación como él quiere. Sí. Que es, me gustan los animales y me compro todos los animales. Y ahora ya tiene la excusa de no moverse de Ennájar porque los animales no lo puede dejar solo. ¿Y tú qué pasa?
la llevo cuando quiera. La llevo hasta al aeropuerto. Sí, a ella no me dice nunca nada. La culpa es tuya. Pero es que tampoco solo no me gusta dejarlo porque no es un hombre ay, que ay, se ay, sepa. ¡Anda ya, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sola! Oye, vamos a hacer. ¡Uuu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 u
Escúchame, el billete lo va a pagar tú, ¿eh? No te vayas a pensar. No, ya, ya, ya lo sé.